La clave para salvar la vida de una persona con paro cardíaco es un soporte vital básico de calidad. Es fundamental que pueda realizarlo con éxito, porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ello. Bienvenido al video sobre las habilidades de RCP IDEA de la AHA. En esta sección practicará los componentes del soporte vital básico y después se lo evaluará para demostrar que puede integrar la RCP con éxito con el uso de un desfibrilador externo automático, o DEA, en una situación con un solo reanimador. Estas habilidades son esenciales en los casos y evaluaciones del soporte vital cardiovascular avanzado. Primero verá cómo un reanimador demuestra cada habilidad aquí en el laboratorio de formación de la American Heart Association. Después practicará con el reanimador. Esta técnica de practicar mientras observa le permite dominar el ritmo y el tiempo de las compresiones y respiraciones. Por ahora, simplemente vea la demostración. La primera habilidad que practicaremos es la combinación de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Recuerde que debe comprimir fuerte al menos 5 centímetros y permitir que el tórax se expanda entre las compresiones. Colóquese sobre el paciente. También es importante comprimir rápido manteniendo un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Su instructor controlará la frecuencia de compresión. Por último, reduzca al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Se incluyen las pausas para las ventilaciones o cargar el DEA. Después realizará 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. Repasemos la colocación correcta de la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente usando el tabique nasal como guía. Podrá hacerlo mejor si forma una C con los dedos índice y pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla y el tabique nasal. Este movimiento fija la mascarilla con firmeza al rostro. Coloque el pulgar de la otra mano por el borde inferior de la mascarilla. Abra la vía aérea extendiendo la cabeza y elevando el mentón. Levante la mandíbula y presione la mascarilla para que se ajuste al rostro. Después, realice 2 ventilaciones y observe la elevación torácica. Practiquemos. Realizará 3 ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Utilicemos las habilidades que hemos visto y practicado. Ahora mostraremos una evaluación de soporte vital básico con un solo reanimador, donde veremos cómo combinar la RCP y el DEA. Cuando finalice la evaluación dentro de unos minutos, deberá actuar como lo ha hecho este profesional de la salud. No le ayudaré ni corregiré durante la evaluación. Deberá hacer lo que haría en una emergencia real para salvar la vida del paciente. Por ejemplo, si comprueba el pulso del maniquí y no lo encuentra, deberá hacer lo mismo que haría con una persona real. Debe realizar cada paso de la habilidad en el maniquí. No se limite a describir lo que haría. Es importante que demuestre las habilidades con el maniquí de la misma forma que en una situación de paro cardíaco real. Yo le diré cuándo debe parar. Puede comenzar cuando quiera. Hola, ¿se encuentra bien? Activa el sistema de respuesta a emergencias. Dígales que este hombre no responde ni respira. Consiga un DEA.
Sin pulso, iniciando compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ponga los parches en el tórax del paciente. Conecte los parches. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, aléjese seis, del siete. Paciente. Administre la descarga ahora. Pulse descarga el botón que parpadea uno, ahora. Dos, tres. Descarga administrada. Inicie dos, la RCP. Tres, cuatro, inicie cinco, las compresiones. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete. Ya puede parar. Ahora es usted quien debe completar la prueba de un solo reanimador para la RCP y el uso de un DEA. El instructor no le informará del estado del paciente cuando empiece, ni tampoco responderá a ninguna de sus preguntas. Puede tratar al instructor o a otro alumno como a un testigo presencial y pedirle que haga algo que le pediría a un testigo real. Si se equivoca o se olvida de algún paso importante, no se detenga. Trate de corregir su error de la mejor manera posible. Continúe haciendo lo que haría en una situación de emergencia real hasta que el instructor le diga que pare.